Buenas noches. Como veis, hoy no se sienta aquí el presentador habitual que conduce este programa todos los días, Francisco Campa. No ha podido venir y, bueno, en este caso, pues ya veis, soy yo hoy el que le sustituyo, ¿eh? Pero bueno, bien, el programa se va a desarrollar más o menos de la misma manera, ¿eh? Con la única diferencia que hoy yo no soy el invitado, pero en cambio tengo aquí a dos grandes invitados, dos excelentes amigos y compañeros, analistas de esta guerra también. Ya desde de esta invasión, vamos a hablar con propiedad, desde el primer día, hace ya casi 2 años, ¿eh? Aquí a mi izquierda tenemos a Nacho Campomanes. Buenas noches, Nacho. Buenas Muy noches. bien. Y aquí a nuestra derecha tenemos a Javier Fonseca. Buenas Buenas, noches, Javier. compañeros. Bien. Bueno, pues tenemos muchísimo de qué hablar, como siempre, ¿eh? Pero antes de entrar en materia, quisiera tener un recuerdo muy sentido y que hagamos aquí entre todos un pequeño homenaje a los compañeros también, guardias civiles, asesinados vilmente hace unos días en Barbate, ¿verdad, Javier? Una cosa espantosa y bueno, no sé si tenéis algo más que decir acerca de eso, pero bueno, yo cuando lo vi quedé conmocionado, ¿eh? Y imagino que tú también. Horroroso. Me llamó especialmente la atención una cosa, aparte del horroroso del crimen en sí, la falta de medios. Ah, sí. Yo cuando vi a la Guardia Civil en esa lancha, Sí. cuando lo que estás pensando es que para ese tipo de misiones, que se están enfrentando a quien están enfrentando, que están armados, qué menos, voy a hacer una burrada, que un 12,7, que una Claro, ametralladora, claro, claro. Sí. y una lancha en condiciones, no le vi sentido. Una lancha hinchable de 4 metros ahí. Sí. Meterlos en la boca del lobo, porque eso fue mandarles a la boca del lobo directamente. Tremendo. Y luego, sobre todo, los vídeos que circulan de la gente jaleando a los narcos, que al final fueron los que embistieron Sí, a la pequeña Zodia, que sí, sí, sí. eso, pues eso sí que te llega Sí, profundamente. fue Y luego, bueno, deprimente después de todo. deprimente, Sí. deprimente. Bueno, bien, pues dicho eso, hecha esta mención, vamos a ocuparnos un poquitín de lo que nos solemos ocupar aquí casi todos los programas, de la política internacional, de los conflictos, del conflicto de Ucrania, que es el que sigue acaparando la atención, ya que el de Israel parece, yo digo que, a ver, estaría mal dicho decir que está encarrilado, pero bueno, podemos decir que Israel ya está en la recta final de su, digamos, proceso de aniquilación de Hamás, ¿eh? Y la atención mundial se vuelve a desplazar a Ucrania, ¿eh? Y como hace nuestro compañero y presentador Campa, él gusta de iniciar los programas con alguna cita histórica, ¿eh? Y tenía yo aquí preparadas dos citas que vienen ahora muy, muy al uso para la situación que está ocurriendo. Una cita, la primera que voy a leer es de Ronald Reagan. Ronald Reagan que, para mí, yo, mi opinión personal, el mejor presidente de Estados Unidos, al Sí. menos, yo diría que en el siglo XX, ¿eh? Él dijo, es mejor estar en Europa dispuestos a proteger la paz que refugiarse a ciegas al otro lado del mar, apresurándose a responder solo después de haber perdido la libertad. ¿Y por qué viene a cuenta esta frase? Viene a cuenta esta frase por, en primer lugar, las declaraciones atroces de Donald Trump el otro día, diciendo que pensaba dejar a Europa abandonada en caso de que Rusia la atacara, e incluso animando a Putin, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Entonces, bien, ¿qué contraste Estados Unidos, los tiempos de Reagan, aquellos tiempos en que entre Reagan y Juan Pablo II y alguno más, Margaret Thatcher, ayudaron a derribar el muro y a desprendernos del sistema soviético? Con muy pocas excepciones, la bajada de la calidad de la clase política es Sí, mundial, sí, sí, en mi sí. Sí, opinión, porque sí. no es un fenómeno solamente de Estados Unidos, es No, no, que no, es no, todas partes, generalizado. sí. Lo que tenemos aquí ya para qué hablar, pero bueno, para otros países está más o menos parecido. Sí, sobre todo en Estados Unidos la clase política es decadente. Sí. Decadente, No, no, en decadente. Estados Unidos. Claro, lo vemos un poco de lejos y no estamos metidos. Yo me gustaría estar más metido en los intríngulis de la política americana, ahora que quiero acercarme a lo que está pasando allí en el Senado, en el Congreso, también me cuesta trabajo, ¿eh? Pero es un poco, mete miedo también lo que pasa allí. Si me permites un detalle de Ronald Reagan, quisiera contar una cosa de él muy desconocida, que me enteré de casualidad. Ronald Reagan trabajaba en una fábrica de electrodomésticos y hacía la guía de la visita, como cuando eres pequeño te iban al colegio y dices, vamos a ver cómo se fabrica el no sé qué. Bueno, pues Ronald Reagan, y llamaba la atención por su voz, por su forma de explicarlo, cultivaba a la gente. Era uno de sus dones, la palabra, de ahí que, por ejemplo, usted haya citado una frase de él, y
Otro don es que sabía rodearse de gente. No tenía ningún complejo y se rodeaba de gente muy capaz. Ajá. Eso es, para mí, ejemplar. Que formaba buenos equipos. Sí, ¿no? Correcto. Correcto. Pues sí, con un recuerdo hacemos a Reagan. Y otro recuerdo a otro gran hombre que para mí fue también otro de los... Bueno, antes decía que con permiso de Reagan, con permiso de Churchill, Churchill sí quizás fue el mayor líder del siglo XX, por encima de Reagan, en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial. Él dijo algo así como, si no luchas cuando tienes la oportunidad de vencer, pronto tendrás que luchar cuando no tengas la más mínima oportunidad de ganar. Y esto va muy a colación por la postura que deberían adoptar Estados Unidos y el resto de países europeos con respecto a la amenaza rusa que se nos viene encima. Porque la guerra de Ucrania está, parece que menos mal, no hay mal que por bien no venga, que está abriendo los ojos a algunos en Europa, yo no sé, tenían que abrirlos aún más, Sí. Pero bueno, estamos viendo cómo, bueno, bien, los países del este, esos ya están woke, como se dice ahora, o wake, despiertos, alerta, por la cuenta que les trae, pero bueno, hace falta que despierten los países que en otro tiempo eran el corazón de la vieja Europa. Sí, motores tanto industriales como económicos, como puede ser... Alemania, que en sí aporta, digamos, gran cantidad de material, pero él sigue siendo en política bastante ambigua. Claro. Intentando dar una de cal y una de arena. Es fundamental que ese motor vuelva a tirar de carro. Vuelva a funcionar, efectivamente, sí. Bueno, bien, y todo esto viene a cuento de los últimos sucesos políticos que están sucediendo en Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, y a continuación en el Congreso, hemos visto cómo, yo no me lo acabo de creer, pero al final sucedió una gran noticia, que el proyecto de ayuda a Ucrania ha sido aprobado de momento, en principio en el Senado. De momento. Ahora pasa al Congreso y ahí se va a decir el ser o no ser, porque hay un presidente que es el ala trumpera o trumpista, el de la Cámara, bueno, el Congreso, vamos a hablar con exactitud, la Cámara de Representantes, que es Mike Johnson, ¿no? Que no está dispuesto a arrimar el hombro, al revés, está... Sí. Está obstaculizando. Recordaba, creo que fue en octubre del año pasado, que la revista Newsweek sacó un artículo sobre la financiación fraudulenta a través de una empresa rusa, de una empresa estadounidense con socios mayoritarios rusos, uno de los cuales, de los tres principales, uno al menos, está bajo las sanciones de Estados Unidos, bajo los embargos. Bueno, esa empresa había financiado a este señor, que devolvió la campaña a este señor, que devolvió los importes, pero quedó ahí. Y no se supo más del tema. No se ha revuelto. Parece que se empieza a revolver un poco ahora, porque para mí es obvio, con él, como con otras muchas personas, políticos en la actualidad, que hay nexos evidentes con Rusia. Putin ha sido inteligentísimo en ese sentido. Aparte del frente militar, siempre ha llevado una guerra tanto en los medios como a través de los políticos. Sí. Bueno, es lógico, él viene de donde viene. Sí, claro. Él nunca fue militar ni fue político profesional. Él viene de los servicios, bueno, dilo tú. De los servicios secretos de la RDA. Primero coronel y después ya llegó a la máxima dirección del KGB. Entonces yo creo que, claro, en ese sentido, todas esas mañas se las sabe todas. Sí, y todas las conexiones y todo ese sembrar pues agentes infiltrados pues nos lleva incluso hasta tiempos del 2014 aquí en España. Sí, precisamente. Mira, íbamos a hablar de eso al final, pero ahora que ya salió el tema, la injerencia rusa en el proceso de Cataluña, correcto, presencia de... Correcto, de 7 miembros del GRU en Cataluña desde el 2014 al 2019. No sé si tendrán aquí las imágenes de uno de esos individuos. Visitas regulares de esta gente que bueno, pues asesoraba al independentismo para desestabilizar a la Unión Europea desde dentro. Sí, desestabilizarnos a nosotros, a España, como parte que somos país miembro principal de la Unión Europea, ¿no? Correcto. Bueno, eso ya sería un poco adelantarnos al capítulo que yo quería dejar para el final, de la política internacional y tal, pero vamos a los frentes, al campo de batalla, porque siguen pasando cosas y novedades, porque todo aquel que dice, no, es que en la guerra no pasa nada, está estancada, mentira. Guerra, pasan un montón de cosas todos los días. Y hoy nos hemos desayunado, como otros muchos días, con una noticia bomba,
que fue la destrucción de un buque ruso de gran envergadura, el César Kunikov, un viejo conocido, si no exactamente este barco, sí la clase de buques a la que pertenece esta unidad, la clase Ropucha, para los que seguimos la invasión, no es el primero, ni mucho menos de los buques de esta clase que los ucranianos han logrado destruir, pero esta pasada madrugada lo atacaron y lo alcanzaron y lo hicieron volar por los aires con un enjambre de drones navales, que Ucrania se ha mostrado pionera y experta en el uso de esas armas, los Magura V5. El barco navegaba no muy lejos de Sebastopol, en el vértice sur de la península de Crimea, a la altura de la localidad, aquí tenemos hoy el mapa, nos va a valer, de la localidad de Alupka, y los drones ucranianos lo localizaron, lo acosaron y le atacaron por todas las bandas, por estribor, por babor, por popa, y el barco este en cuestión, que es un buque de, cuidado, de 4.000 toneladas, pues saltó por los aires porque iba presumiblemente cargado de explosivos y de munición. Y muy pocos o ningún superviviente debe haber. Pero tú te habías molestado en hacer una... Tenemos un vídeo y todo de, mira, eso que vemos ahí es la explosión. O sea, el barco tuvo dos explosiones cuando los drones le alcanzaron, pero luego una vez que se hundió, el barco ya no está en superficie, según se iba hacia el fondo, tuvo lugar una última explosión submarina, que es lo que vemos ahí. Y a la derecha está un remolcador que intentaba rescatar a los supuestos supervivientes. Y hay un vídeo de, bueno, claro, estos drones lo graban todo, sí. Y se va viendo cómo se acercan y cómo detonan, ¿no? Y lo envían por Starlink, por la famosa Starlink. Sí. Que digo yo, Javier, tú tenías, te habías hecho, mira, bueno, yo, mientras hablamos sale el vídeo. Yo si me pongo a hablar de esto, no me da tiempo. Bueno, no, pero quiero señalar varias cosas. Una, que la mencionan los propios rusos. Lo primero es la absoluta incompetencia de la flota rusa del Mar Negro. La flota rusa del Mar Negro es pequeña, pero de buques menores tiene flota mosquito, vamos a llamarla, tiene infinidad. Ese buque va sin escolta. Sí. Es absurdo completamente. Cuando sabes que el mar está lleno de drones ucranianos que salen como balas, que han hundido ya varios barcos, toda esa pequeña flota mosquito tenía que estar alrededor con sus pequeños cañones rápidos para deshacerse de amenazas. Va sola, no se le ocurre a nadie. Es un disparate. Bueno, este buque, que es de construcción polaca, muy robusto, con un motor occidental, como no puede ser de otra manera, ya que ya tiene unos años, pertenece a clase Ropucha, que está ya tiene una edad y ya ha perdido 4 barcos en esta guerra. ¿Por qué es importante la clase Ropucha? No, los buques anfibios rusos, que tienen más. Tiene un Ivan Green, que es más grande todavía, que son los más modernos, que le salieron mal, y tiene uno o dos Alligator. Digo dos porque había uno que estaba viejo, que no sabemos si está en activo o no. Pues son muy importantes por lo que está haciendo este barco. Por traer y llevar cosas. Suministros. Llevar las cosas en barco es mucho más eficiente que llevarlas en mi coche. No es lo mismo llevar a 10.000 personas en autobuses que llevarlas en un barco a Grecia. Eso es obvio. No, avisadme si me extiendo. Pero que nos comentaras la lista de barcos. Bueno. Sí. ¿Por qué los está hundiendo Ucrania? Porque Ucrania depende mucho de una vía exclusivamente terrestre, que es el puente de Kerch. Rusia. Para la logística. Y aparte lo complementa con estos barcos. El día que reviente el puente de Kerch y se queden sin barcos, no llega ni un misil al frente. Así de claro. Según mis cuentas, entre los que trajeron del Báltico y de la flota del Mar del Norte, justo antes de la guerra, que eran unos 10, si no me equivoco, quedan 6. Más el Ivan Green, más 1 o 2. 4 hundidos. Ha habido más barcos averiados, pero los han reparado. Son muy duros. A uno que le impactaron en un lateral. Sí, mira, ahí ya está zozobrado por completo. Ya no tiene. Ya no hay salvación. El barco no fue como. ¿Te acuerdas la corbeta del otro día, no? Sí, sí. Esa se hundió de otra manera. Se hundió de popa y lo último que se vio. Es que la atacaron por popa. Sí. Primero.
Sí. Pero totalmente, y lo único que quedó la proa al viento fue el último, sí. Fue el último en hundirse. Pero aquí no, aquí la sala de máquinas. Sí, aquí sí. El barco zozobró, se fue de lado, y se acostó sobre la banda de estribor y ahí ya se dio la vuelta. Sí, completamente, sí, correcto. Sí, sí. Correcto. Hombre. Y teníamos por ahí un listado, un esquema con el listado de barcos, ya no solo de esta clase, ya de todo de tipo, todos, de la flota. Que fue, mira, ahí está, que fue perdiendo arriba del todo el buque insignia, que fue el que inauguró el Moscú. Sí. Aquello fue ¿tú te acuerdas cuando aquello? Sí, no, aquello fue una conmoción, sobre todo en el pequeño universo de Telegram ruso, que el buque... Sí, siguen esperando que llegue a puerto, porque no lo habían hundido. No, sí. Correcto. Siguen esperando que llegue a puerto, sí. Y posiblemente para reparaciones, sí. Inaugurando nuevamente la flota de submarinos del Mar Negro. Sí, sí. Yo me consta, no tengo pruebas, pero sí que tiene que haber imágenes satelitales, al menos, del hundimiento y tal, captadas por parte de los americanos o de alguna agencia occidental, de cómo el barco se fue hundiendo. Lo que pasa es que me da la impresión, en aquel momento no se publicaron y ahora aún no se publican, porque era en aquel momento cuando Rusia más se apretaba con el fantasma nuclear, en los primeros momentos de la guerra y tal, del botón rojo. Entonces eso sería un poco como provocar demasiado a Rusia, esa visión de las imágenes y tal, ¿sabes? Bueno, yo creo que no, me da la sensación de que no, me da la sensación de que han intentado ya que no se hable más del Moscú. Sí, sí. Y que pasemos página. Bueno, pasamos a otra página, ser, llegarán sí. Las elecciones y llevarán... No, pero digo que en aquel momento que no se quisieron filtrar. Pero por no, o no las hay. No, por los satélites los lo sacan. Sí, igual no estaban tan encima como... Es que fue hace mucho, ¿eh? Fue casi sí, al principio. No, iban ya 2 meses de invasión o 3. Sí. Fue en Semana Santa, me acuerdo yo, porque estaba yo de vacaciones. En abril, posiblemente. Sí, abril, sí, primeros sí. De mayo fue cuando... Fue en Semana Santa. Fue cuando... Estaba yo de viaje y cuando me levanto por la mañana a las 6 y pico de la mañana... No, perdón. No, ya antes por la noche se empezó a saber, a las 12:30 o así. Sí, sí, sí. Sí, llegaron las primeras noticias y... Eso. Pero como todo, rumores y... Sí, rumores y fragmentos. Y sobre todo mucha sorpresa de que Ucrania dispusiera de un misil capaz de hundir un buque. Se sabía que tenía pues desarrollando sus propios misiles antibuque, el Neptune, pero no que estaba operativo. Y todavía no sabemos a ciencia cierta que fue. Y me parece muy bien. Yo aquí no necesitamos saberlo. Nadie necesita saberlo. Mejor. 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 El almirante Garat, nuestro almirante Garat, él está convencido de que fue un harpoon occidental. Y quién sabe si nuestro, que nosotros donamos harpoon. Correcto, correcto. Yo tengo dudas de que sea un harpoon. Bueno. Porque las veces que se ha utilizado harpoon, ¿os acordáis en Libia? Sí, sí. Se necesitaron varios para hundir buques de pequeño tonelaje. Ya. Que me llamó la atención. El Neptune es un misil bastante capaz. Yo creo que, si no me equivoco, era un desarrollo del S-200 antiguo que tenía... S-200. Creo que sí, creo una modificación. Es de un misil antibuque, es un misil antibuque ruso modificado. Correcto, pero, correcto. No, y no, y además lo usaron. El S-200 antiaéreo. Sí, pero ese fue una modificación de ese misil. Y además fue usado también en combinación con drones para, digamos, distracción del propio buque. Y vamos, la sorpresa que causó en Rusia. Hombre, vaya. Bueno, tremenda. Es que no tenéis más que comprar las tecnologías. Si ves una fragata española o un destructor estadounidense, os das cuenta de los radares planos. Sí, correcto. A esa, que controlan los 365 grados. Sí. Pero el radar gordo, vamos a decir, del Mosca, no. El Mosca. Es un radar giratorio. Sí. Pero no giraba 360. No, tampoco. Tampoco. No. Es una especie de sistema S-300 metido en un barco. Ah. Y la propia estructura del barco no dejaba rotar el radar. No cubre todo el sector. Entonces, uy, es lo que alguien definió como una rusada. Sí. Oye, para rusada última, la del tren. Madre mía. Sí. ¿Cómo fue la del tren? Eso, inventarse una barrera... Una barricada. Una barricada de casi 20, 30 kilómetros de vagones de tren vacíos para intentar fortificar. Sí. Nada. Porque... Desde Volnovaja hasta no sé dónde. Porque espera, no puedes fortificar nada con vagones vacíos. Es que no tiene sentido. Bueno, aunque los carguen de tierra, yo qué sé. Tuvo eco. Tuvo repercusión, pero sí. Es que... claro, como una gran hazaña. Bueno, eso está aquí David Díaz Cabo,
y empieza a hablarte de darles con un 155. Desde Bonnovaja hasta disparos, no me acuerdo qué sitio ahora mismo. Bueno, ¿qué más está? Cualquier zona, sí, cualquier zona de, de esa distancia de vagones que lo machaques con 3 o 4, 155... ¿no? 2.100 vagones. No. La muralla china de vagones. No tiene sentido. Bueno, es que esto me lleva a recordar que yo lo hice notar aquí, en el primer programa o segundo que hicimos aquí en esta televisión, cuando la primera semana de la invasión, cuando los rusos ya nos montaron los trenes blindados, ¿te acuerdas? Sí, correcto. En el más viejo estilo soviético soviético y tal, correcto, además que faltaba ahí la música de Doctor Zhivago. Muy friki. Sí, ¿no? Sí. Buenísimo. El único país del mundo que dispone de una batallón de trenes blindados. A ver, nos reímos, pero bueno, a ellos les valdrá, porque si no, tampoco no lo hacían, ¿no? Pero, en fin. Ya no les dan publicidad, por algo así. Bueno, bien, pues nada, el barco yo creo que ya podemos dejarlo, ¿no? Sí. Y ya vamos directamente a los, digamos, a los frentes terrestres. Entonces, los frentes terrestres, hombre, hay que hablar de Avdiivka, como no, ¿eh? Pero si demos un repaso rápido de norte a sur, a ver, hay que decir, Rusia está en plena ofensiva de invierno, ¿eh? Y Ucrania está apretando los dientes y resistiendo como puede. Entonces, la presión de Rusia es muy intensa, donde más en Avdiivka, pero no es menor en otros lugares, ¿eh? Uh-huh. En Kupiansk, en el punto más al norte, estamos a la espera que, bueno, yo no me atrevo a decir ni que sí ni que no, ¿eh? De esa gran ofensiva de los centenares de carros del primer ejército de tanques de la Guardia y tal, que no se acaba de materializar, ¿vale? Pero bueno, ahí queda, digamos, en la sombra esa ofensiva, pero bueno, ellos están presionando sobre, en dirección a Kupiansk, digo, ¿eh? Sobre uh-huh. Sinkivka, sobre Tabaivka, un poco más al sur, ¿eh? Pero bueno, hacen esas típicas ganancias de 100, 150 metros, tampoco va la cosa más allá. Los ucranianos, en el momento, las líneas las mantienen, ¿eh? Un poco más al sur, entre Kremina y Liman, en el bosque de Serebianki, que ahí llevan en ese bosque luchando toda la guerra ya, ¿no? Toda la guerra, sí. Desde la ofensiva de verano, que se llegó, digamos, como más lejos ahí por los ucranianos, se han estancado completamente tanto unos como otros. Unos en la defensa y en el contraataque y otros en el ataque. Sí, ahí se dan los combates duros. Muy duros, ahí había VDV, ¿os acordáis? Duros. Terminator destruyendo árboles, porque otra cosa no se veía. Tuvieron que desplazar desde Zaporilla a los VDVs para intentar reforzar esa brecha y ahí están estancados. Y el otro día salió una foto muy buena, de mucha buena calidad, de los ucranianos en ese bosque usando uno de nuestros cañones de 105, de los Oto Melara. De los Oto Melara, correcto. Ahí, mira, igual encuentran uso, ahí, porque ahí como no puedes meter vehículos a remolcar, quizás los desmontan o los arrastran, porque bueno, para eso son, como son cañones de montaña. Sí, al final son cañones, si estuviera aquí David, nos ilustraría completamente, pero son cañones mucho más ligeros que cualquier 122 o 152 que requiere un vehículo enorme para ese escenario, vale, ¿no? Sí. Y bien, luego ya Bakhmut, la capital, las localidades al oeste de Bakhmut inmediatamente, ahí los rusos están apretando mucho. En Bogdanivka y en Ivaniske. En Krisichivka los ucranianos aguantan mejor, pero en Bogdanivka y en Ivaniske lo están pasando fatal, ¿eh? Uh-huh. Y el objetivo de los rusos sería llegar a Chasivyar, claro. Bueno, llegar, acercarse a Chasivyar, ¿eh? Y ahí han obtenido ganancias a costa, bueno, de lo de siempre, de las típicas oleadas de carne, que es lo que ahora mismo... Bueno, lo de toda la vida, vamos, tampoco es cosa de ahora mismo. Y pasamos por Alto Avdiivka, vamos a Novomijailivka, ahí también los rusos están, digamos, echando el resto, ¿eh? Esa localidad más al sur de Avdiivka. Y yo siempre dije, cuidado con Novomijailivka, que tiene mayor importancia estratégica que Avdiivka, porque si dejan atrás o capturan Novomijailivka, se les abre el camino hacia Bujledar, ¿eh? Y Ucrania lo sabe e intenta aguantar ahí también, ¿no? Luego ya, en Zaporilla, siguen los combates en torno a Robotine, aunque parece increíble. No cesaron desde el verano acá. Jamás. Eso era un frente un tanto secundario, pero ahí Ucrania está aguantando bien. Bueno, ya sabéis que estuvo Zelensky allí de visita ahora una semana o así, en Robotine. Los rusos lo negaron, dijeron que era imposible. Tanta rabia. Y luego ya, que a mí eso para mí son, como digo yo, los últimos de Filipinas, ¿eh? Los marines ucranianos de Krim. Increíble. La leche. Eso es una gesta, una epopeya, una odisea, llámalo lo que quieras. Bueno, odisea, los que van y vienen cruzando el río, cierto, bajo las bombas, bajo los drones, que no sabemos cuántas lanchas han perdido ya, todos los días pierden alguna, porque claro, se arriesgan. Problema no es de lanchas, es de
De paisanos, porque las lanchas vaya. Las haces con un molde de fibra. Sí, 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 se reemplazan fácilmente. Pero bueno, no obstante, muchas bajas no deben tener. No sé cómo se las arreglan, sí, porque vamos, sí. Está recibiendo bombazos en medio metro cuadrado. Sí, sí, fue importante hace un mes aproximadamente, sí. El comandante jóvenes, porque son todos jóvenes, sí, al final, de los drones. Mm. En la zona de Krynky, pues se lo cargaron en un ataque coordinado y eso les dio una libertad, hombre, poder volver a reabastecer la cabeza. Moisés, era Moisés, el nombre clave Moisés, no es que el tío sea Moisés. Clave Moisés. Sí, antes de ayer había rumores de que había resucitado. Sí. Anda ya. Sí. Como el Moscú. Sí. Y el otro este que tú sabes importante. Que se cargaron. Así, al ASTAP. ASTAP. Sí, sí, sí. Otro este, lo que pasa es que este fue hoy o ayer, se lo cargaron. Pero este no fue en Krynky, no fue en el Dnieper, no, fue donde. En la zona de Zaporilla. Sí. Además, era un chico que era bastante activo, un bloguero ruso. Pero llevaba también todo tema de drones y controlando toda la zona de Zaporilla, del frente ahora mismo de Robotine, donde habían estado los combates últimamente, también un poco subiendo un poco de tono, y se lo cargaron, con lo cual, bueno, pues ganas un poquito de libertad de movimientos. Claro. Ganas un poquito de libertad de movimientos, sí, porque bueno, es importante ahora esta gente especializada en drones, tanto de un lado como de otro, son bajas significativas. Son bajas significativas. Claro. Bueno, nada, y ahora ya, porque tenemos que continuar, vamos directamente a Avdiivka, que es ahora mismo donde se centra el apogeo de las luchas, ¿eh? Y bueno, a ver, ¿qué decir de Avdiivka? O sea, allí la situación lleva siendo complicada desde el primer día, o sea, desde el 9 de octubre que empezaron los asaltos, ¿eh? A ver, primero, recordad que Avdiivka es frente de batalla desde hace ya 9 años, o sea, desde la guerra de 2014. Esa posición fortificada, una de ellas, el Zenit de Ucrania, dentro de Avdiivka, lleva estando en primera línea desde hace 9 años, ¿eh? Y los rusos no han conseguido capturarla, ni el resto de la ciudad tampoco, ¿eh? Pero bueno, bien, hemos hablado tanto de Avdiivka durante estos meses, ¿eh? La fase de los asaltos blindados diarios o cada 3 días que eran destrozados. Sin misericordia, ¿te acuerdas? Una cosa. Y ahora, en estas últimas semanas, han pasado a los asaltos básicamente de infantería sobre el propio casco urbano, sobre el núcleo residencial, ¿eh? Y ahí los rusos les va mejor, ¿eh? Les va mejor, y los días que logran avances significativos, como ha ocurrido ahora, ¿eh? Son precisamente los días en que hay mal tiempo, en que hay niebla. ¿Por qué? Porque Ucrania en esos días no puede usar los drones. Entonces, si, claro, Ucrania ahora mismo ha llegado a un momento en que yo creo que depende en exceso de los drones. Los usa para todo. Los usa para reconocimiento, los usa para ataque. No hay más remedio. Y porque no tiene otra solución, claro. Sí. No tiene aviación, no tiene artillería. Tampoco tiene, bueno, aviación de ataque tiene, pero no la puede exponer porque sería suicida y tal. Sí. Entonces, claro, con los drones lo hace todo. Y claro, los días estos que hubo niebla, ocurrió ya hace 3 semanas o así, cuando se infiltraron por el sur, y ha vuelto a ocurrir los días 10 y 11 que se infiltraron por el norte, ¿eh? Y ahí lograron avances los rusos notables, significativos, a través de las primeras casas del área residencial. Uh-huh. Y entonces se dice, pero no hay todavía pruebas gráficas geolocalizadas, que han alcanzado la carretera, avenida industrial que recorre, o sea, que comunica Avdiivka con el oeste, con el resto del territorio ucraniano, y que recorre la ciudad de norte a sur, ¿eh? Entonces, si es verdad que han alcanzado esa avenida, es posible que la ciudad esté ya partida en dos. El área industrial que Ucrania conserva al norte todavía. Correcto. Tiene una posición muy dura y muy fuerte establecida en la factoría de Koke, una instalación así del estilo de Azovstal. ¿Dónde está ahora la tercera? ¿Perdón? Donde se ha visto la tercera operando. Ah, sí, sí. Bueno, hablaremos después, sí. Sí, sí. Y luego el resto del área residencial, ¿vale? Mira, ahí tenemos... esas cuadrículas amarillas indican los 3 puntos fuertes de Ucrania. Uh-huh. Al norte, el área esa, bueno, rectangular grande, es la factoría de Koke. En el centro exacto del mapa y en el centro de la bolsa, vamos a llamarlo así, está... un polígono, diríamos aquí en España,
de edificios de pisos, bloques altos, sí, de 12, 13 pisos, construidos, muy sólidos, construidos al viejo estilo soviético de hormigón, sí, que son en sí mismos una fortaleza. Eso se llama el cuartal. K-V-A-R-T-A-L, cuartal. Sí, ¿eh? Cuartal. Y luego más al sur, metido en su propia bolsa, hay una pequeña cuadrícula al fondo. Esa es la fortaleza Zenit, un conjunto de búnkers de la antigua defensa antiaérea soviética, que es quizás la posición más dura que Ucrania tiene ahí, pero también ahora mismo es la más expuesta, porque está a punto de ser rodeada. ¿Eh? Y, a ver, yo tampoco tengo pruebas, pero bueno, nos dicen desde muchas fuentes en Twitter y tal, que los ucranianos puede que tengan túneles para comunicar el Zenit, esa última fortaleza, con el centro de la ciudad, en caso de quedar totalmente aislados, ocupados, no lo sabemos. ¿Eh? Entonces, claro, ya hace días, bueno, días no, semanas, que a Ucrania se le abren aquí unos dilemas. ¿Qué hacer? Evacuar como sea la ciudad ya, enviar refuerzos para sostenerla sin límite de tiempo, o que esos refuerzos, que por cierto ya han llegado, uh-huh, son la que... Sí, la tercera brigada de asalto Azov. Eso es. Que ha ocupado pues los terrenos de la factoría, pues sí, relevando posiblemente a la 47, que ya llevaba ya unos meses... No, a la 110. A la 110, sí, perdón. Sí, sí. Que ya llevaba ya unos meses ahí, pues no, resistiendo... Perdona, ¿sabes cuánto lleva la 110 en la división? Sí, casi dos años. Desde que empezó la invasión. Es tremendo eso, ¿eh? Acaban de tener rotación. Sí, sí. Por necesidad. Yo a la 110 la hacía algo más al sur. Sí. Está en Coque. Yo creo que estaba del centro para el sur. La 47 sí. Está arriba... En el brazo norte de la tercera, sí. ¿La tercera releva realmente la 110? Sí, sí, sí. Y luego hay otra, si no entera, unidad, al menos destacamentos de ella, la 116. También está por ahí. Bueno, sea como fuere, a ver, lo que no sabemos ahora mismo aquí es si realmente la tercera Azov ha llegado para sostener la defensa de la ciudad contra todo pronóstico y hasta la última piedra, cosa que a mí me parece arriesgadísimo, ¿eh? O ha llegado para, digamos, contraatacar y mantener abierto un corredor para que el resto de las tropas salgan, ¿eh? Sí. Que sería lo más sensato o lo más racional y lo que mucha gente está pidiendo y esperando, que, bueno, que marchen de forma ordenada. ¿Cuánto puede tardar ese proceso? Bueno, pues no sabemos. Sí, para hacerlo de forma bien y de forma ordenada, yo creo que hay que hacer eso que digo yo. Contraatacar hasta cierto punto que se cree un corredor seguro para que vaya... Estabilizar lo que es el frente e intentar frenar lo que es la cometida rusa y estabilizarlo un poco para hacer eso. Lo que dices tú, una retirada ordenada. Hombre, claro, sí, sí. Y luego ahí lo que pasa es que, bueno, bien, tampoco hace falta retirarse de toda la bolsa ni toda el área, puedes abandonar la zona residencial, esta de casitas unifamiliares, sí, sí, que son malamente defendibles. Tienes la carretera y pegada a la carretera hay una línea férrea que también, llegado el caso, pues bueno, pueden usar como, digamos, final. Esa que fue rebasada, me parece, ¿eh? Hay una zona que es donde intentaron cortar ahora la T0505, que es la carretera. Esa zona es la que han, entre comillas, zona gris, que no se sabe si han llegado por fin ya a cogerlo. Sí, sí, sí. Y esa es la que cruza la vía férrea. Ya. Bueno, pues ahí la cosa sería quizás retirarse de las zonas más comprometidas y a lo mejor hacerse fuertes en el área industrial, en la factoría sede de Coque, durante unas semanas más. Eso lo sabe el mando. Ucrania, claro. Sí. Nosotros, el ejército, no lo digo por nosotros, que imprudentes que estamos siendo. Sí, sí. El ejército de tuiteros que dan opiniones machaconas sobre que debe y no debe hacer el mando ucraniano es extraordinario. Sí. Quería resaltar una cosa, un problema que no se había tocado y esto ya está saliendo, que es lo que llamo la teoría de manta corta. ¿Os acordáis cuando hablábamos? Sí. Perdona, ¿sabes que nos acaban de decir una cosa? Que nos quedan 5 minutos. Pero bueno, tú di. La teoría de manta corta, cuando Rusia no tenía tropas suficientes para cubrir... Sí, correcto. Bueno, correcto. Ucrania tiene ese problema con la defensa aérea. Correcto. Y aquí tiene un agujero en la defensa aérea importantísimo, lo están machacando. Sí, es verdad, sí. Es que los están jorobando, pero muy mucho. Todos los días les caen como 50, día y noche, bombas de estas FAB. Sí, las planeadoras rusas. Con el módulo este... Es complicado porque, bueno, al final estás usando tu defensa aérea para proteger las ciudades con los Patriot y con demás armamento occidental. Entonces...
Han cubierto más al sur. Sí, correcto. Toda la zona de Odessa, Zaporilla, toda esa la tienen más cubierta para... Que antes era otro. Y hablando, la manta corta. Y hablando de mantas cortas, tanto que se dice que del ejército ruso que sus reservas son inagotables, que va sobradísimo y tal, sí, pero luego asistimos a espectáculos tales como que tienen que reclutar gente en África, sí. Que parece como incongruente. ¿Qué hacen? Mira, ahí lo tienes. Soldados africanos, los pobres. Nepalíes. Sí, ¿no? Se habla de 14.000 nepalíes. Sí. Es tremendo. Todo con tal de no mandar al frente a los rusitos étnicos blanquitos, claro. De San Petersburgo. Y Moscú. No. Eso no puedes porque, bueno, son universitarios y la mayoría, pues bueno, son étnicamente rusos. Y no quiere tocar eso, pero es que la connotación racial que late en esta guerra también, porque si te das cuenta, uno de los motivos por el que Putin lanzó la invasión y por el que está procesado, bueno, encausado, es por el secuestro de niños ucranianos, porque lo secuestra porque él considera que son niños blanquitos que pueden regenerar Rusia. Es algo cruel, increíble, pero es... Sí, y además eso es un tema que no se le da el suficiente bombo. Miren. No se le da el suficiente bombo. ¿Os acordáis de Hitler? En realidad no declaró el estado de guerra total, como dijo él. Sí. Hasta que fue el 43 o algo parecido. Sí, el 43. Okay. Y la gente estaba tomando copas por Berlín. Porque no quería que la gente... No quería que la gente se asustara. Se mantenían las vacaciones, se mantenían las jornadas laborales de 8 horas. Se mantenían los espectáculos deportivos, hípicos, todos. Las vacaciones. La mujer pues no trabajaba. Pero bueno, esa es otra guerra. Hay una anécdota que con esto terminamos, que eso fue todo a raíz del trauma que supuso Stalingrado y tal, que Goebbels, el ministro de propaganda, mandó cerrar los salones de belleza, porque daba mala sensación de que las mujeres alemanas estuvieran por ahí acicaladas y tal. Y Hitler revocó la orden y dijo Hitler que nuestras mujeres alemanas anden feas por la calle no va a ayudar nada a que ganemos la guerra. Fino estratega. Era tontería. Pero sí, bueno, en fin. Como todo. Bueno, nada, yo creo que no sé si va a ser la hora, parece que sí. Entonces, y nos ha quedado sin decir todo. Necesitaríamos. De la parte militar, un montón de cosas que teníamos que hablar. Y de la parte política, que ahí hay tela que cortar. Correcto. De la parte política, diplomática y tal, solamente. Es que esto hay que hacerlo en un bar, con 100 personas, hablando todas a la vez. Se queda cortísimo, porque son tantos datos y tanto que quieres aportar. Y luego dicen que no pasa nada en la guerra, yo no lo entiendo. Sí. Porque todo esto solo para hoy, porque si mañana hacemos otro programa, habría que decir un montón de cosas distintas. Tremendo. Sí, correcto. Bueno, pues nada, sencillamente, pues daros las gracias a ti y a ti, esperando que estemos aquí otra vez otro día cualquiera, cuando esté Campa también, hombre, cuatro ya seremos muchos o no, bueno, depende. Un placer. Pero vamos, viniendo, vamos por turnos, y darles las gracias a nuestros espectadores y seguidores, bueno, que sigan soportándonos, y si se enteran de algo, pues mira, oye, mejor. Bueno, pues muy bien, hasta la próxima y ya está.